pero sí tenemos entrevistas bilaterales muy importantes. Tenemos entrevistas bilaterales con el primer ministro de Grecia, también con el que ha solicitado entrevistarnos, también con el primer ministro de Irlanda, con el primer ministro de Dinamarca, con el primer ministro de Bélgica. Así que seguramente en esas bilaterales también podemos tomarle el pulso un poco más a cómo están las cosas aquí y bueno, reflexionar acerca de todo lo que está pasando. Creo que también esto va a ser un buen antecedente para las reuniones del G20, porque nos va a permitir tener, digamos, una visión más acabada, más completa de cómo están viendo, en este caso los líderes europeos, una situación difícil que se viene prolongando ya desde hace tiempo, para ser más concretos, desde el año 2007, con altos y bajos, con la W de Rubín, como decían, pero que ya parece la W triplicada por unos cuantos. Pero bueno, en definitiva, creo que merecemos reflexiones tal vez diferentes a las que hemos tenido hasta ahora, porque bueno, lo que se ha resuelto o lo que se ha visto hasta ahora no ha servido para conjurar los problemas que pareciera ser tienden a profundizarse en lugar de solucionarse. Esto no debe llamarnos ni a la desesperanza, ni a la desesperación, al contrario, sino simplemente a intentar otros caminos, a intentar otras vías, a intentar otros remedios, porque como nos pasa cuando alguien está enfermo, si lo trata un médico y le da una determinada medicación y resulta ser que el enfermo sigue igual, lo peor, bueno, habrá que cambiar de médico o cambiar de remedios, pero es de pura lógica. Einstein decía siempre, Albert Einstein decía siempre, que es un indicio de locura pensar que con los mismos métodos se van a obtener resultados diferentes. Lo dije en la primera reunión, creo que tuvimos, del G20 en Washington, cuando todavía George Bush era presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, vamos a charlar sobre eso. Presidenta, con respecto a la preocupación.